En la parroquia rural de Poaló, Cantón Latacunga, está ubicado el territorio del pueblo Maca, que lo conforman 9 comunidades. En el centro del territorio está la comuna Maca Grande, situada en los Andes Occidentales entre los 2.800 y 3.500 metros de altura. Es un pueblo aguerrido y de lucha, en defensa de su cultura, identidad y sabiduría. Nosotros somos de Maca Grande, pueblo de Maca Grande. Nosotros tenemos desde que naturaleza de esta tierra, que desde nacido, de abuelo, antes abuelo, que vivíamos aquí de Maca. Somos en quichuas propios. Por esa parte nosotros vivimos aquí en campo, en nuestra tierra, no votamos, no salimos de migración, trabajamos aquí, natural, sentando aquí propios, tierra trabajamos, labrando la tierra. Caipi, comuna Causanchi, 7.600 indígenas habitantes de Causanchi, Yucanchi, Caipi Causanchi. Padre jefe de padrón somos Casanacari por allá, mi Causanchi, sequera de unos 5.000 hombres, con viuda tanto, ahorita puede ser unos 10.000 con guaguas todo. Ñukanchi pueblo Maca, ñukanchi migancchi tiempo kunamanta, ñukanchi taitakuna nishkanchi Maca nishpa, chay amukunawan makashka usashkamanta Maca shutirishkanchi. Chaymantami kay Maca jintinchi Maca nisha rimanakun. Hasta tiempo mamakuna, tiempo taitakunaka maypish amukunawan shayarikcha makanakukcha, chaymantami Maca shutirishkan tiempo antiguamanta pacha. Chaypimi kaypi gente, illita gente hatarishpa kanchi, chaymantami Maca nishka ña Maca kanchamanta ñukanchika Macapi shutirishka kanchi ya tiempo, desde tiempo casi de año 1917 manta pacha kawsanchi. Para las familias indígenas y campesinas, el golpe de la Revolución Verde con la introducción agresiva de agrotóxicos ha causado un fuerte daño a la producción y a la tierra. Sin embargo, muchas familias han logrado resistir y han conservado los conocimientos ancestrales y prácticas productivas. Como una forma de vida, asumida como un compromiso con la vida, en busca de guardar la salud, tanto del suelo, las plantas, animales y las personas. Ahora estamos recuperando de nuestros abuelitos que tenían más años 75, 80, no había químicos, no había abonos esos, los que están tóxicos. Esa época de 80 para arriba, nomás hasta 2013 están utilizando. Ya venden 3 borregos, van a traer ya 2 quintales de abonos. Van a traer químicas para botar en todo eso, fungicidas, para decir que no cogen lancha negra. Y nosotros también podemos hacer naturalmente para ir defendiendo. Nuestros papacitos sembraban con abonos orgánicos, en corrales, todo eso había, todo, muchos saberes había. Ahorita cogemos mucho facilismo, hemos metido en capitalismo. Hay mayoría, casi como 50% hay orgánicos, hay 50% de abono químico, porque todavía no estamos convencidamente, porque más antes, yo me recuerdo el año 1900. 80, 72, 75, si había, si orgánicamente había aquí. Más antes no se necesitaba aquí, ni curaciones, ni abono químico, sino que se cambiaron hace aproximadamente unos 20 años. Entonces casi se nos perdió, entonces estamos de origen recuperando nuevamente, cambio de proceso de la semilla, entonces, hasta típico de la comida, cómo se hace la vida del campo, cómo se prepara gente indígena. Hay unos dicen nomás que gente indígena no comen bien, pero parece que somos así, sí somos alimentados. Las semillas nativas se han conservado a través del tiempo, gracias al trabajo de nuestros antepasados, que durante siglos aprendieron a seleccionar, conservar y reproducir las semillas. Los conocimientos de conservación de semillas pasan de generación en generación y con técnicas propias de conservación. Aquí todos los de antiguas tienen así, esas casitas desde ocupan así. Para semillas, dentro de la casa se tiene guardadito en pundo, en manga, todo tiene así guardado, semillas para comer. Sobrita aquí da para barriga y de lo que sembrado sobras que para barriga, todito tenemos después vuelta. Y a nuevo comenzamos a guardar así mismo en ollas así. Aquí tengo las papitas,
tapado tengo. Para semilla, es para comer, para semilla tenemos guardadas ollitas. Aquí tengo vueltas cebadas así, tapaditas bien, cebada para hacer machic, para regar, para semilla. Aquí tapadito tengo así mismo, millocos tengo. Estos millocos tengo así, para semilla. Eso sembramos para que nacen bien en solazo, tenemos aquí dentro guardado. Aquí tengo vuelta de habas, así mismo habas tengo. Habas noya blanca tengo. Aquí vuelta tengo las ocas para semilla, así mismo. Tengo bien guardadito para sembrar. Aquí tengo cebadas para hacer machica, para semilla, para arroz de cebada, para todo tengo esto. Ahí tengo guardadito para que no coman ratón, esto tenemos bien tapadito en olla. Aquí tengo así mismo semilla de habas, estos aquí, estos guanditos, esto, todo tenemos semilla de habas, estos así. Así tenemos tapadito bien para que no coman ratón, aquí tenemos así. Esto es para semilla. Estas habas blancas tenemos que sembrar, tenemos que vender eso. Habas que vendemos, habas que así secos comemos, todo sirve estos habas. Estos son habas de huagra. ¿Habas nuevas? Sí, estas habas nuevas para semilla. Así tapadito tenemos así. Aquí vuelta tenemos quinoas. Así tenemos, pero así de bien tapadito, así para que no coman ratones. Así tenemos quinoas así guardados para comer, eso para semilla. Eso todo tenemos quinoas así. Para semilla con años se va. No rinde mucho. Hace falla todos los quinoas así, cuando están regando 2 años, 1 año ya. Hasta de ahí ya de comienzo, nuevo toca de regar. Este quinoa ya vamos a sembrar ya estos meses así para con sembrando. Habas ahí medio, así sembramos. A partir de las prácticas de diversificación, las semillas nativas son el fundamento de la agricultura. La gran riqueza está en las formas, colores y tamaños de las semillas, así como en la alegría de la gente al compartir sus conocimientos. Kai piño kacharene konon konon kai ñampa yorugo habasta charene ñampa machiti me kai yorugo machiti wagrahabos nishka kai dam ñampa tiempo gente wagrahabos nishka usak shikre kai habasta kai ga puka machiti nishka habas kan kai kai ta kanyo konchi me konga pak jarene kai ta ko te khatu pe cambio na apang saksle kai sinai kai ki ju machiti kai kai ga ko te ki ju machiti nishka kan kai ima kshina yanos papo ma me kongo go pshkai ga mas mishki balen chai manta nyoka konunga ma nachinga chene kai habas ka mishki miku gan hi como hi yo miku cuenta chai manta konun ko te kaida kaida chare ne kai yoro gnyog nya da chene kai ga yoro gnyog nya nishka kan habas chai mi kan kai chinai de kai ga ko te kaida nyoka nyoka nyampa awilo nyoka awila gona ga ni kaida kai habas ka ima shote de gan ne pega kai ga moro machete ne kai ga moro machete nishka kan kai machete ja de gan canchas que la hay algún pero una canchas que ha hecho caiga cuando un cote cae cae niugnia canchas nadie cae muro niugnia como cae con un neucanchi nadie cae niugnia ya dime cae que es una niugnia que ni han patín poco una ganica caiga lloro niugnia caiga muro niugnia ni con un hasta un cae bimana y jita hasta un niña chinga chimos niucas hasta un niña con un tiempo muy vuelta vamos a gajo ni casi nada con nada que es una punto a ganar guakis charin chico tu roco la ganas oxígeno con un cae a ganar tía chibran Kasna wakitska paiga iskiwata kingsawata gamas kisna chakiska grano gona tinjami nyoka charishka nimi kayonga nya iska kingsa kayonga chosko pishka sogta sogta kanchis moyda kayonga kazish ochita chari bare ocho moyda charishka ni konon tempo moyon Ahorita está perdiendo papas, que lo que tengo estas papas casi algunos no tiene. Yo nomás que tengo desde que tiempo, yo desde que vio mi papá que tenía, desde ahí tengo, no pierdo esas papas.
Aquí tengo papitas de variedad, tengo de aquí, primerito tengo de lemiña. Nuestro abuelito que tenía, esas son como comer de como huevo de gallina. Eso es para hacer pelar a la nuera cuando está recién haciendo matrimonio. Ese da pelar así, para hacer locro de papa, locro de Castilla, decía. Esos son esas papas Castilla que le niña grande. Vuelta, esa es otra papa, lo mismo que se llama, que decíamos, nuestro papá decía cochivano, es ahorita decimos majada de puerco. Cuando esta mujer embarazada sabe hacer abordar, decía eso. Cuando no dan de comer, sí, abordaba bien de esa papa, no dan de comer. De esa papa tiene, así mismo que se llama, de olashibe, estos. Gracias a Dios no tengo perdido esta semillita, desde antes son estos. Esto se llama corondilla. Estos son de antigua mismo que tenemos, estas son buenas papas para comer. Esto no tiene ningún amargo, nada no tiene estos. Nunca no hemos perdido esa papita, gracias a Dios, desde que tiempo tenemos. Ya he visto que esa papa pueden tener sequera unos más de unos 150, por ahí año tiene esas papas. Este es el pata de perro que teníamos, estas son patas de perro, que decíamos ashkuchaki. Nuestro papá, nuestra mamá que decía eso ashkuchaki. Eso cuando estamos recién comenzando a entrar a coger matrimonio a la esposo, entrando a la casa de suegro, esas papas se dejan hacer pelar a la nuera, pero sin dañarlas esas papitas. Esta papita se llama vuelta liuna negra, esas son de antigua, esas sí, ahorita en la plaza peleas llevan liuna negra, eso, cuando de repente que tenemos y sí que se vendemos. Esa papa también lo mismo que se llama huagracinga, nariz de ganado, papita tiene así. Nariz de ganado tiene así, por eso tiene ojito, así muy anchos, todo tiene así variedad. Eso papa cuando produce puta como de más de unos así, dos papitas llegaba para hacer locrito para una persona. Dos papas que se dan. Esta papita se llama moroponcho blanco, porque son, tiene de, aquí tiene pintadito de con azul, con blanco, tiene así se llama moroponcho. De vuelta, eso se llama, vuelta, eso papa se llama, azolija, ese tiene pora de azol adentro de comida. Ahorita gracias a todos los cementerios que tengo sembrado, tengo de esa papa, yo no siembro ni semechola, ni todas las cosas de papas que están en la plaza, yo no siembro. De ahí, esas papitas son vuelta de moroponcho rojos estos, moroponcho, como algunos dicen calvache. No es calvache, calvache ahorita como no tengo, está sembrado, está ya, está floreciendo. Ñuka kay mashua tapis chinalla de ñampa mashua me nishpaiti me charena kukushkirka kay killu mashua migan kayga mashua amarillo nisha señora gunaga ñuka kayda lasa mamo kishna apuk pepish kay amarilla ga mas valen nishaga wakin señora wagunaga rekashna kin sawaja da rato me 25 centavo ma 50 centavo me apana kun kayga hambe u me nishaga kay okas iskilasiga kay kay kayga wayusa nishka kay wayusa migan kay kayga Uka caiga muro gancha de monta, caiga cote castilla, amigan, como oca castilla. Caiga llora oca nishka gan, caiga llora. Ya de monta cote cae mi yoko chinayale. Cae poca nishkunta, roses mi yoko gan, cae. Roses mi yoko, caiga muro mi yoko. Muro nishiman, caiga ya muro gan, roses muro, ya quillón, roses muro gan. Ishka y clase, cae quillón mi yoko, cae reño nishkanga, quien saganga. Taka ñuka ga kishna ñuka china jari konon imashina habusta charini china ña ñampa tiempo munda gari kai shuga tishka kishna kai gunan chagrushka sibada tikshkirka kai lin tikha nishka chaita ñuka na chinga chipa charini khoi jawara no kai hatun sibada nishka migan hatun kai rita sibada ñampa ñuka rikushka ni kai rita sibada kai sibada wa kishna ti kai rita gan tarpu piga mas mirano mana tarpus mare wa kinga chinga chikatna kinga chinga chikatna kinga
Las comunidades mantienen muchas formas de resistir y de proteger nuestras semillas. Continúan sembrándolas, intercambiándolas y cuidándolas. Hacer intercambio o ferias de semillas nos permiten compartir el conocimiento de quienes conservan y reproducen, informarnos sobre las amenazas que existen y contar lo que sabemos a muchas personas. Por supuesto, nos permite organizarnos para defender y manifestar nuestras posiciones con más fuerza. Lo que se ve acá, la feria de semillas nativas de la zona, o de tradicionalmente que nuestros abuelitos que mantenían acá, entonces eso pensamos recuperar porque algunos productos vienen de fuera o tal vez son, transgénicos, no son alimentos apropiados para consumo humano. Y también los productos que están presentando acá, como le ven ustedes, entonces esos productos son sembrados orgánicamente y también no tiene ningún fungicida, es bastante. A veces para cambiar otras semillas hacemos intercambio. Ese es nuestro, acá zona de Maca, hemos cuidado, pues tenemos ese producto. Es un rita, ese es poroto, este es cebada chilena, este es quinoa, este es chochos, este es vicia de garbanzo, sí, este es uca, este es alberja, este es cebolla blanca, este es mashua. Este es maíz, este es un papa antigua, Ashkuchaki papa, saben decir es, papa antiguas, es milloco, ahí tenemos variedad de papa, cebada, es un diferente de cebada. Para no hacer perder, nos cuidamos poquito, siquiera hemos mantenido, para nuestros hijos también seguimos enseñando para que no pierda este producto, como nuestro papá, cómo se trabaja, nosotros también ya siguiendo nuestro papá, seguimos trabajando, igual nuestros hijos también van a aprender, van a seguir trabajando, cómo van a cuidar, ya desde chiquito aprenden de cuidar, trabajar, sembrar, todo eso. Mi mamá me enseña eso, dice así tiene que sembrar y así tiene que cosechar, dice. Nosotros también tenemos que saber y estos también tenemos que saber para cosechar otra vez. Ajá. Si es que pierde mi mamá, también nosotros ya podemos hacer estas cosechas. Ajá. Sembrar, cuidar y mantener nuestras semillas nativas es sembrar alimento para que germine la vida. Hoy en día, nada es mejor que tener una semilla. Es la forma más sencilla de compartir la esperanza. La semilla es una alianza entre las personas y la Pachamama. Lo importante es conservar nuestras tradiciones, que cada generación tenga el derecho a sembrar sin que ninguna transnacional lo tenga que autorizar.